¿Será demasiado peligroso? Pasillos oscuros y siniestros. Mis favoritos. Sin comentarios. Venga, esa ha sido buena. Lumos. La puerta parece estar cerrada. Deberíamos echar. Una entrada del diario de Noctua Gond. ¿Gond? Ominis, tu familia estuvo aquí. Lo sé. Era mi tía. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? Ominis, el diario menciona que nos esperan desafíos. Ya dije que esto podría ser peligroso. La tía Noctua mantuvo a mi padre informado hasta que desapareció. Lumos. Rebelio. Quizás haya algo en esta pila de escombros. Reparo. Los restos formaban un relieve Lumos. De alguien frente a una serpiente. Esa debe de ser la voz que oigo. La voz es antigua. Créeme, ten... No puedo creer lo que estoy haciendo. ¡Ha funcionado! Posees una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar. ¿Entre nosotros dos? Es que... da igual. No hay forma segura de avanzar. Como un laberinto. Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver. La puerta por la que vinimos está cerrada y hay más de una puerta por delante. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. Tengo que concentrarme. La tía Noctua dijo lo mismo. Quizás se necesite práctica. Haciendo coincidir los símbolos. Estaba a punto de hacerlo, pero tú llegaste primero. Buen trabajo. Lumos. Levioso. ¡Confringo! ¿Otra? No es muy hospitalario, que digamos. Parece más y más difícil, pero con lo lejos que hemos llegado, no vamos a desistir. Ominis, tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia. Así es. Por eso era mi persona favorita en el mundo entero. Imagino que las velocidades varían y los símbolos son diferentes para cada día. ¡Rebelio! Lumos. Coincidir los símbolos correctos. Imagino que las velocidades varían y los símbolos son diferentes para cada día.
humos. ¡Rebelio! Lumos. Nervioso. Con Fringo. Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los juegos. Será cosa de familia. Mírate en un espejo, Sebastián. Suena prometedor. Otro más resuelto. Lumos. Impresionante. Buen trabajo. Esta entrada de diario habla de perderse y de no ser bienvenida. Pobre tía Noctua. Noctua habla de arduos desafíos, pero también de recompensas. La primera parte es lo que me da miedo. Solo escuché recompensas. Adelante. Rebelio. Lumos. Hay más por resolver ahí delante. Busca en cada pasillo. Puede que no sea obvio cuál lleva a dónde. Excelente trabajo. Estamos Lumos. Un paso más cerca del Scriptorium. He visto algo al frente. Algo preocupante. Todo esto es preocupante, pero por el bien de mi tía no podemos parar ahora. ¡La puerta! Creo que estamos atrapados. Otra vez. Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros.
Ominis. Un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua. Atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Y donde moriremos nosotros. No debería haberos hecho caso. Ominis, siento mucho lo de tu tía. Pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas. ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas él. Por eso murió. Parece que le cae... Lo conoces mejor que yo. Ojalá tuviéramos suerte líquida. Ominis, sé que es lo último que quieres hacer. ¡Lumos! Sí, exacto. Pensaba que me conocías mejor. Pero esto es diferente. A quien se lo lances habrá accedido primero. No será una víctima inocente. ¡Protego! Tenemos que abrir la puerta. El hechizo no funcionará si no lo dices con convicción. Pasa con todas las maldiciones imperdonables. Tiene que lanzarlo uno de vosotros. ¿Qué hacemos ahora? Ridículo. Eso de... Espera, ¿no me dijiste que supieras lanzar Crucio? Podría lanzarla si no hay más. Quiero aprender la maldición y creo... Muy bien, si eso es lo que quiero. ¿Listo? Listo. Habría hecho cualquier cosa porque parara ese dolor. Pero sobreviviré. Sigamos adelante. Lo conseguimos. El Scriptorium de Salazar Slytherin. No me puedo creer que estemos aquí. Lumos. Sebastián, Ominis, hay un libro justo aquí. ¿Has encontrado algo? Vosotros dos, id delante. Informadme de lo que haya. Voy a mirar por aquí. ¿Me dejas ver? ¿Qué piensas? Parece un libro de hechizos. Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que... ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros. Leerlo. Tener profesores como padre. Pero puedo hacerlo más tarde. Por ahora, exploremos esta sala. Es impresionante. Este lugar me da escalofríos. No deberíamos quedarnos. Busquemos... ¡Rebelio! No quiero irme, pero te lo debo. Os lo debo a los dos. Sin vosotros dos, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Vamos a prometer que no se repetirá.
Ominis, sobre tu tía. Por favor, Sebastián. Lo que he dicho antes iba en serio. Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura. Entendido. Siento mucho lo de tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto, agradezco saber lo que le pasó. Gracias.